Saludos, locores y locones. Yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos. Inmediatamente vamos a empezar con el primer póster de la película del caos de la tienda GameStop. Ya saben que hubo una vez que inversionistas de la bolsa estuvieron apostando por el declive para comprar las acciones y la gente fue comprando jugadores desde Reddit. Todos se combinaron y empezaron a comprar acciones. Pues bien, ya la película tiene su primer póster, como se puede ver claramente. Es como faja de billete formando el signo, ya sabe, del famoso dedo de este y un cohete para ti a los de Wall Street. Entonces que ya cuenta con su primer póster. La verdad me interesa ver esta película. Me atrae mucho. Me gustaría ver qué ofrece. Pasamos ahora con una mala noticia y es que Remnant 2, según lo que dicen los desarrolladores, será obligatorio activar super resolución, super sampling o SEX, que es la de Intel, para que el juego vaya más fluido. Esto me da muy mala espina. Recuerde que hace dos videos vinimos hablando de lo que era el meme, este meme. Entonces que luego sale Nvidia y dice que su tecnología RTX iOS también puede, bueno, de cierta manera corregir los tartamudeos. Eso ayuda más. Entonces sale esta noticia. Cada vez los desarrolladores quieren optimizar menos y que prácticamente este tipo de tecnología le hagan el trabajo. Una pena, de verdad. La desarrolladora dice que el juego se va a actualizar. Esperemos que sea así, el juego es muy exigente. Entonces que lo estaremos jugando en el canal. Lo estaremos jugando el día de lanzamiento, que es mañana. Si mañana no está bien pulido, lo vamos a ver, lo vamos a decir. Si no está bien optimizado. Y obligatoriamente tenemos que activar este tipo de cosas, que es lo que me molesta. Entonces que, bueno, ya veremos. Ellos hablan de un parche día uno, pero este sería el colmo de los colmos. Este videojuego te obligue a utilizar esto para que vaya más fluido. Te está diciendo que no está bien optimizado de lanzamiento en PC. Y cuidado en consolas también. Pasamos ahora con la colaboración de Xbox y las Tortugas Ninja. Hay una película, entonces que el mando claramente tiene el logo de las Tortugas Ninja, pero tiene algo peculiar. Tiene un aroma a pizza. No sé por qué todo el marketing de Xbox se basa siempre en comida. No lo sé, no sé si es Aaron Greenberg, no lo sé. Todo mayormente es comida, la verdad. Entonces que, bueno, no sé por qué el marketing de Xbox se basa todo en comida. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Otro mando más. Ojalá que como sacaran mando, sacaran juego, sería otra la historia. Pero mucha gente le gustan los mandos, pero hay que ser realista. Xbox saca más mando que juego. Y eso es a cada rato. Pero vuelvo y repito, si se vende lo veo muy bien. Pero es una realidad que sale más mando que juego en Xbox. Veremos si con todas estas compras, de una vez por todas, hay más lanzamiento, al igual que mandos. Pasamos ahora y es que esta persona llamada Brontozar, acaba de publicar esta imagen muy interesante, donde se puede ver los lanzamientos del mes de agosto. Ahí estará viendo Baldur's Gate 3. Ahí estará viendo también, por ejemplo, Blasphemous 2. Ahí estará viendo Armored Core 6. Ahí estará viendo también Vampire Survivor en Nintendo Switch. Ahí estará viendo también Alas Fallen. Ahí estará viendo también, bueno, hay muchos juegos. El videojuego shooter mágico de EA Game, entre otros videojuegos. Estos son los lanzamientos, 28 lanzamientos que él pone. También está Everspace 2, que llegará a Game Pass, y a Serie X, Serie S y PlayStation 5. Entonces, que muy interesante el mes de agosto de este año. Pasamos ahora y es que Criterion Games estaría desarrollando un nuevo Need for Speed. ¿Cómo se sabe esto? Según lo que dice una oferta de trabajo. La oferta dice lo siguiente. Lista de trabajos es para un artista.
La lista de trabajo es para un artista mundial. Ahora estamos desafiando las conversiones del género de las carreras para llevar la franquicia Need for Speed al siguiente nivel. Realmente no sé, el único juego que recuerdo de Criterion Games de Need for Speed, porque ellos eran los que desarrollaban la saga Burnout, si la mente no me falla. Luego la saga Burnout se engavetó, a día de hoy sigue engavetada, y ellos están desarrollando diferentes juegos, pero mayormente Need for Speed. El que me gustó fue como la especie de reboot de Most Wanted, creo que fue el que me gustó de ellos, no recuerdo otro más. Pero yo creo que la saga Need for Speed ya está acabada. Forza Horizon no tiene rival, pero veremos. Veremos qué hace Criterion Games, pero tiene tiempo con la saga y no tampoco la ha salvado. Pasamos ahora y es que Bandai Namco acaba de, bueno, tiene un contador para el día de mañana para un video de Armored Core 6 de unos 28 minutos, a menos que no tenga 15 minutos de espera o algo así. Entonces que estaremos viendo a ver qué trae nuevo, un nuevo gameplay o algo de Armored Core 6, que el último video que salió era todo CGI. El último gameplay me dejó un poco, no sé, dudando del juego, pero ya veremos de qué trata el gameplay mañana. Pasamos ahora con Infinity Strash Dragon Quest, y es que la verdad se ve interesante, ahí se puede ver unos 40, bueno, segundos de gameplay, la verdad... Se ve interesante esto, este Infinity Strash de Dragon Quest. Entonces que ya veremos, ¿no? Más adelante un gameplay un poco más que se note, pero ya aquí puedes ver más o menos de qué va. Es como si fuera acción rol. Entonces que muy, muy interesante, poderes, explosiones. La verdad me atrae este juego. Lo veo muy, muy bien. Pasamos ahora y es que al parecer... Hay una continuación de Back 4 Blood. Supuestamente estaría siendo desarrollado en el Unreal Engine, también lo que dice oferta de trabajo. Parece que no se rinde. La verdad, Back 4 Blood se quedó muy corto comparado con, por ejemplo, Left 4 Dead. La verdad que se quedó muy corto. No me pareció un juego... Lo terminé, incluso llegó Game Pass, no sé si todavía está, pero... No sé, le faltaba, se veía muy soso. Era entretenido, pero si lo comparas con Left 4 Dead, se quedaba corto. Pero el estudio, que son los mismos creadores, no se rinde y parece que lo intentarán de nuevo con una segunda entrega. Pero ahora utilizando el Unreal Engine 5. Pasamos ahora para los que quieren disfrutar de Baldur's Gate 3, y es que no será necesario jugar... Los anteriores, para muchos que están diciendo que este videojuego es mejor que Starfield y que van a jugar este, que es mejor que Starfield. Bueno, una noticia para esas personas, ¿no? Que hicieron esa campaña. Y para el que lo quiera jugar, no importa si estuvo en esa campaña o no, no se requiere jugar los demás. ¿Por qué? Porque esto ocurre un siglo después. No tiene nada que ver. Claramente no sé si hay algún Baldur's Gate para consolas, pero era un juego muy de PC. Ahora estará llegando a consolas, entonces parece que lo pensaron y dijeron, bueno, hay mucha gente que no ha jugado nada, no le vamos a exigir que juegue los anteriores, simplemente que esto no tenga que ver con los anteriores. Puede tal vez que tenga algo que ver, pero bueno, pasó un siglo después. Así que ya lo sabe, no es obligatorio jugar los anteriores Baldur's Gate. Pasamos ahora con Tencent, y es que adquiere la mayoría de las acciones de Techland, desarrolladores de Downline, y es que, bueno, prácticamente Techland conserva la propiedad total, la propiedad intelectual. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que los videojuegos pertenecen a ella. Downline y también su nuevo videojuego de fantasías también pertenece. Según lo que dice el CEO de Techland, ellos van a permanecer siendo libres y creativos. Bueno, libre y creativa, continuará operando de manera normal, según lo que dice el CEO de Techland, pero claramente Tencent sigue, ¿no?, con sus tentáculos. Si no te compro,
compro la mayoría de acciones, y es lo que está pasando con Techland. Bueno, veremos. De momento he visto mucha gente diciendo, no, 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 qué mal. Pero he visto un montón de compañías que, bueno, si no es dueña, Tencent tiene la mayoría de acciones y sigue operando normal. Realmente a Tencent le conviene que siga haciendo multi, simplemente está invirtiendo su dinero y sabe dónde lo está invirtiendo. Pasamos ahora con Ratchet & Clank, y es que se revela la fecha de lanzamiento global dependiendo la región. Ahí podrá ver Londres, ahí podrá ver Berlín, Tokio, Sydney, Dubái, Río de Janeiro, Nuevo México, Nueva York, Los Ángeles, Berlín, entre otros. Ahí estará viendo, entonces, que ya lo sabe. Bueno, ya para Asia sería el 27 y ya para el resto del mundo sería el 26, dependiendo la hora. Este es el lanzamiento global en PC de Ratchet & Clank, tanto para Epic Stores como Steam. Pasamos ahora que Ubisoft aclara lo de eliminar las cuentas. Ya había dicho que esto depende si no cumples los requisitos legales del RGPD, que es un reglamento de la Unión Europea de protección de datos, entonces que elimina la cuenta. Pero deja bastante claro que si tú compras un juego, no te elimina la cuenta. Si tú has comprado un juego, ellos no pueden eliminar tu cuenta. Entonces que ellos lo dejan bastante claro, que a la mayoría de gente o a las personas que se han quejado no tienen juego y simplemente tienen su cuenta. Lo han aclarado porque esto tiene tiempo sonando, bastante tiempo sonando. Y ahora dice, mira, si tú compras juegos, no eliminamos tu cuenta. Se mantiene intacta, pero si tú tienes una cuenta, dura un tiempo, dura años o meses sin actividad y no has hecho nada con la cuenta, se elimina por la regla de la Unión Europea. Pasamos ahora, y es que Forza Motorsport demuestra cómo es la física de los neumáticos. Entonces, que tiene más de 40 veces, según dicen ellos, la física de neumáticos. Entonces, que ahí estará viendo un poquito donde él explica que depende, ¿no?, la superficie, cómo se comportan los neumáticos. Entonces, que tendrá algo muy avanzado. Ya se sabe lo de la máquina, lo de, por ejemplo, correr con la CPU, que ahora será muy inteligente, ya misma aprenderá a conducir, sabrá cómo bloquearte, cómo adelantarte, configurar su auto, qué le conviene más a ella. Será como si estuviese compitiendo con alguien real que tiene conocimiento del juego, y ya no será la CPU una simple máquina que estará ahí para cuando tú estás tratando de alcanzarla, disminuye la velocidad. Nada de eso. Será desafiante este Forza Motorsport. Pasamos ahora, y es que Call of Duty se filtra Guerra Moderna 3 en la bebida Monster Energy. Se puede ver, ahí estará viendo las imágenes. Entonces, que la cuenta oficial de Call of Duty ha reconocido la filtración. Esto prácticamente, bueno, ya se filtró, dirá la cuenta oficial de Call of Duty. Si la juez Carlin no dijo ya la fecha de lanzamiento y todo, a la M, dale Monster, tira ahí la publicidad. Ya empieza la publicidad del nuevo Call of Duty Guerra Moderna 3. Estaba viendo una gente en Twitter que se preguntaba, a ver, Starfield sale en septiembre y casi no se ve publicidad. Y es una realidad, eso me preocupa un poco, porque bueno, ¿qué quiere que te diga? Ya Spider-Man empezó con la publicidad y sale mucho después. Y de momento Starfield, no sé, está muy, creo que necesita ir empezando a mover la maquinaria, un poco de marketing, pero sin comida. También verá ahí las carátulas, las portadas de los Call of Duty Guerra Moderna, desde el 4, bueno, la trilogía antigua a la nueva trilogía. Realmente ahí está viendo, se notan cambios. También un dato muy curioso, que así es el logo, ¿no?, el número 3 de Black Ops 3, y este es el de Guerra Moderna 3. Hay una diferencia, como puede ver, en el número 3 romano. Entonces, que bueno, coincidencia, se parece, pero tienen, bueno,
la parte de las dos esquinas tiene como un borde diferente, como se puede ver. Tiene una figura diferente, entonces que algo interesante. Entonces que Call of Duty se destapa y bueno, ya sale en noviembre, como ya dije, la jueza Conlin dio la fecha y todo, noviembre, creo que 20 y algo. Y ya se reconoce que es oficial. Señores, hasta la próxima, vaya todos.